en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a el mágico mundo de Decau. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que nos ven desde casa. Ya estamos en el mágico mundo de Decau. Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de manera divertida y segura. Recuerden que pueden invitar a las personas que viven con ustedes para sumarse a este programa. Lograr el reto de esta experiencia de aprendizaje requiere de la colaboración de nuestras familias y personas cercanas. En el mágico mundo de Decau tenemos aprendizajes, diversión y conocimientos útiles para la vida. Carmen, Juan y Laura ya están listos para empezar el programa de hoy. ¡Hola, Carmen, Laura y Juan! ¡Buenos días a todas y todos! Camisa Araki, Kunja Masiftasa. Estoy lista para empezar. Aviro Evancaripe, Jero Evancarope. Estamos listas y listos para empezar. Y por eso es momento del cuerpo activar. Me salió el estilo de Cao. ¡Vamos con activarte! Hola chicas y chicos, soy Alejandra y hoy vamos a aprender a meditar y pensar en lo bueno y en todo lo que queremos lograr. Por eso nos mentalizamos y atraemos todas las energías positivas hacia nosotros. Primero vamos a sentarnos con las piernas cruzadas. Eso es, con cuidado. Muy bien. Luego juntamos la planta de nuestros pies y ponemos las manos sobre el empeine. Eso es. Ahora con nuestras manos en el empeine, jalamos nuestros pies ligeramente hacia atrás, manteniendo recta la columna. Eso, nos quedamos ahí. Muy bien. El segundo ejercicio es sencillo. Mantenemos la columna recta y con ambas manos en el empeine tratamos de abrir nuestras piernas, como si fuéramos una mariposa. Eso es. Aprovechamos para pensar en nuestras metas y en todo aquello que queremos para nuestra vida. Seguimos moviendo las piernas y cerramos los ojos, imaginando en todo lo que queremos lograr. Eso. Muy bien. Tercero, juntamos lentamente nuestras rodillas con ambas manos y abrazamos nuestras piernas. Y pensamos en dónde quisiéramos viajar, a dónde queremos estar en un futuro. Eso es. Y me quedo ahí. Muy bien. Para el cuarto ejercicio, empujamos con las manos en las rodillas hacia abajo. Mientras inhalamos, lentamente. Eso es, soltamos un poco las rodillas. Eso es. Mientras exhalamos. Excelente, muy bien, vamos a repetir una vez más. Inhalamos y soltamos empujando. Muy bien, ahora que ya conocemos todos los pasos, vamos a ejecutarlos con pensamientos positivos, cerrando los ojos. Eso es, empezamos con el primero. Muy bien, vamos con el segundo. Eso es. Recuerda mantener los ojos cerrados. El tercero. Y el último, cuatro. Eso es. Muy bien. Nos quedamos ahí, despacio. Muy bien. Vamos a pensar en algo súper positivo. Como por ejemplo, quiero ser un gran líder en mi escuela. Yo puedo. Yo quiero. Soy capaz. Lograré todas mis metas. Muy bien, chicas y chicos. Fue muy divertido practicar esto en casa. Así que nos vemos la siguiente. Adiós.
Hacer ejercicio es muy bueno para poner la mente a trabajar, pero no olviden hidratarse constantemente. ¿Lista para empezar, Jazmín? Sí, Cubi, estoy lista. Quiero saber qué les pareció el programa de ayer. Me parece muy importante conocer qué es el calentamiento global y que el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en nuestro planeta. ¡Sí! Ahora entiendo que los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera permiten que la temperatura del planeta sea la adecuada para la vida en la Tierra. Yo me he quedado pensando, ¿cómo algo que beneficia al planeta como el efecto invernadero puede también ocasionar daños? Sí, parece que ha pasado algo con el efecto invernadero que está provocando daños en nuestro planeta. Si al mundo y sus habitantes proteger queremos, sobre la alteración del efecto invernadero, indagar debemos. ¡Claro! Hay una alteración del efecto invernadero. Buena pista, Decao. Gracias. Entonces, la pregunta investigable de este programa podría ser, ¿cuáles son las actividades que alteran el efecto invernadero y ocasionan daños en el planeta y en la comunidad? Para responder a esta pregunta, necesitaremos explicar las causas que alteran el efecto invernadero. Ese será el propósito del programa. ¡Manos a la obra! ¡Sí! ¿Por dónde empezamos? ¡El árbol de la información! Recuerden que la atmósfera de la Tierra es como el invernadero que filtra y retiene la radiación solar para mantener el calor adecuado para la vida en nuestro planeta. Así es, Juan. La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra y se mantiene unida al planeta por la fuerza de gravedad, que atrae a todos los cuerpos hacia el centro del planeta. Y está conformada por gases, por ejemplo, nitrógeno en un 78% aproximadamente, oxígeno 21% aproximadamente, y una cantidad muy pequeña del 0.07% de otros gases, como el metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ozono y vapor de agua. Estos gases son conocidos como gases de efecto invernadero y están compuestos principalmente por dióxido de carbono y el metano. El efecto invernadero pierde el equilibrio que necesita la vida en nuestro planeta cuando las actividades humanas producen muchos gases de efecto invernadero que aumentan el calor. Una de las actividades humanas que aumentan los gases de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el gas y el petróleo. Todo esto aumenta la concentración de CO2 o dióxido de carbono. Laura, yo no leí al respecto. ¿No puedes contar qué son los combustibles fósiles? Sí, yo les cuento. He investigado que el combustible fósil es una materia que tiene la propiedad de liberar energía en forma de calor al ser quemada. Es usado para dar energía para los transportes, las industrias, los hogares, entre otros. Hay varias teorías respecto a su origen. Una de ellas dice que proviene de materia orgánica que ha sido fosilizada. Es decir, de materia orgánica que ha pasado por un proceso de descomposición y luego de miles de años se convierte en combustible fósil. Es un recurso energético no renovable, es decir, que existe en el planeta en una cantidad limitada, el petróleo, el carbón y el gas natural, así como sus derivados como la gasolina, el diésel, etc. Son combustibles fósiles. Los combustibles fósiles forman parte de la vida de los seres humanos. Los usamos para muchas actividades en las casas, pero también en los transportes y las industrias. Bueno, usamos los combustibles fósiles para muchas cosas, pero ¿siempre fue así? No siempre, Juan.
Antes, las personas utilizaban caballos para transportarse. También se usaba la fuerza humana para los trabajos y herramientas artesanales, lo que no dañaba el ambiente. Aproximadamente a finales del siglo XVIII se construyeron máquinas para realizar los mismos trabajos con mayor productividad, usando combustibles fósiles. Desde esa época hasta la actualidad, el uso de las máquinas y combustibles fósiles generan exceso de dióxido de carbono. El mundo tuvo un desarrollo productivo nunca antes visto en la historia del hombre, pero esto dañó el ambiente, ya que la quema de los combustibles fósiles que se empleaban para mover la industria genera distintos gases, como dióxido de carbono y monóxido de carbono, que alteran el efecto invernadero, lo que a su vez trae como consecuencia el calentamiento global. Entonces, el uso de combustibles fósiles le ha permitido a la humanidad conseguir avances tecnológicos importantes. Pero, al mismo tiempo, se contamina el mundo en el que vivimos. Sin los combustibles fósiles no podríamos cocinar. Tampoco podríamos viajar a otras ciudades en automóviles, barcos o aviones. Los automóviles, barcos y aviones usan gasolina, que es un derivado del combustible fósil, y expulsan dióxido de carbono. Si hay más automóviles que expulsan dióxido de carbono, se altera la emisión de gases de efecto invernadero, lo que ocasiona daño al planeta y a la comunidad. Estoy segura de que así como la humanidad ha inventado la tecnología y ha encontrado la manera de hacer cosas tan maravillosas como viajar al espacio exterior, también podremos encontrar maneras de no seguir contaminando el mundo en el que vivimos. Yo también creo que tenemos la creatividad suficiente para encontrar soluciones a los problemas ambientales. Mientras investigaba, me enteré que otras actividades que aumentan la emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación. ¡Uy, sí, la deforestación! ¡Cuéntanos más, Juan! La deforestación es cuando la acción humana destruye o agota la superficie forestal. Es decir, los bosques son zonas con mucha vegetación. Los motivos de la deforestación son varios, por ejemplo, la construcción de carreteras, la agricultura, la tala ilegal, entre otros. ¿Cuál es el resultado de la deforestación? Perdemos los beneficios que nos dan los bosques como reguladores del clima del planeta. Los bosques pueden reducir la temperatura mediante la evapotranspiración, que es la combinación de la evaporación y la transpiración. Las plantas captan el dióxido de carbono y emiten vapor de agua, así regulan la temperatura. Los bosques no proporcionan más zona de sombra, ayudan a limpiar el aire. Son el hogar de muchos pueblos indígenas. Nos proporcionan alimento, medicinas y energía. Según el MINAM, en el Perú, una de las fuentes de emisión de los GEI, gases de efecto invernadero, es la deforestación. Por eso es importante evitarla. Asegurar la conservación de los bosques debe ser una prioridad como país. Los bosques nos benefician mucho. ¡Uf! Sí, son muchos los beneficios. Por ejemplo, ¿sabían que las plantas, al realizar la fotosíntesis, capturan dióxido de carbono y expulsan oxígeno durante el día? Es cierto, eso hacen las plantas, pero cuando son tantas como en un bosque, entonces es mucho más. Son como una fábrica de oxígeno. Además, gracias a ellos, muchas especies animales y vegetales tienen un lugar para vivir. Sí, acá en la Amazonía se pueden encontrar muchos tipos de plantas y animales. ¡Hay muchísimos! ¡Qué lindo que puedas conocer de tan cerca la biodiversidad de nuestros bosques amazónicos! Ahora que sé que los bosques son como fábricas de oxígeno, los aprecio más. Voy a sumar a ese aprecio contándoles algo más. ¿Sabían que los bosques controlan la erosión? ¡Oh! ¡La erosión! La erosión. ¿Eso qué significa? La erosión es el desgaste del suelo, lo que produce deterioro de la capa fértil de la tierra, deslizamientos de tierra, falta de humedad en las zonas altas, entre otros. Las plantas de los bosques cubren el suelo y evitan que se desgaste o erosione. ¡Guau! ¡No sabía eso! Todavía hay más cosas que hacen los bosques. ¡Cuéntanos, Scooby! Los grandiosos bosques interceptan y redistribuyen las precipitaciones, porque sus hojas frenan la velocidad de caída del agua,
y con ello la fuerza de su impacto sobre el suelo y las raíces. Y por si fuera poco, los bosques almacenan agua en el suelo y permiten que se filtre hacia los acuíferos subterráneos. Con toda esta información sobre los bosques y sus beneficios para la humanidad, vamos a hacer una pausa. Pero no se vayan muy lejos porque pronto regresamos con más. ¡Ya estamos de regreso! ¿Están listas y listos para seguir? Estuvimos conociendo sobre la importancia de los árboles en los bosques y todo lo que aportan para que la vida en la tierra se sostenga. Me parece que es muy importante tener bosques y por eso debemos cuidarlos para evitar la contaminación de la atmósfera que altera el efecto invernadero. Hemos aprendido sobre la importancia de los bosques en el mantenimiento adecuado del efecto invernadero. Ahora vamos a conocer otro factor en el aumento de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el factor, Kubi? ¿Ustedes sabían que los residuos sólidos contribuyen con gases de efecto invernadero? No, yo no sabía. Cuéntanos más. Los residuos sólidos están constituidos por distintos materiales. Entre todos los residuos sólidos, los residuos orgánicos pasan por un proceso de descomposición. Entre los residuos orgánicos están los restos de comida, cáscara de frutas y verduras, hierba, entre otros. Al descomponerse, emiten una serie de gases de efecto invernadero, en especial metano, aunque también algunos óxidos nitrosos y dióxido de carbono en menor escala. Yo creo que siempre estamos generando residuos sólidos en nuestras actividades. He leído que cada persona genera aproximadamente 1 kilogramo de residuos sólidos al día. A veces por mi casa dejan la basura y se acumula. Muchos vecinos se quejan porque se demoran en recogerla y genera enfermedades. Yo he visto que en algunas partes hay camiones que dejan la basura en zonas cercanas a la playa. El manejo inadecuado de los residuos genera problemas ambientales que afectan a la salud de las personas. Así es, chicos. Los residuos sólidos contaminan el aire, nuestros suelos y el agua. ¿Sabían que solo en Lima Metropolitana se generan casi 18.000 toneladas diarias de residuos sólidos? Los cuales son recolectados, acumulados y dispuestos por las municipalidades en los rellenos sanitarios. Además, estos residuos generan el gas metano, uno de los principales gases que contribuyen a la contaminación ambiental. Es un gas de efecto invernadero. Entonces, lo que debemos hacer es reaprovechar y reducir la cantidad de residuos sólidos. Así es. Eso nos permite reducir el impacto humano sobre el ambiente mediante un uso más eficiente de nuestros recursos. Aún hay más factores que suman a la alteración del efecto invernadero. Por ejemplo, los fertilizantes agrícolas. ¿Los fertilizantes agrícolas? Sí, lo que se usa para hacer que se reproduzcan y crezcan mejor las plantas. Eso quiere decir que lo que permite que crezcan más alimentos también contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero. Lamentablemente sí. Los fertilizantes nitrogenados usados de manera desmedida en la agricultura son en la actualidad un foco de emisión de gas óxido nitroso. Este es uno de los principales gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. ¡Wow! Parece que hay varias cosas que cambiar. Son muchas cosas las que debemos cambiar. ¿Ustedes creen que lo lograremos? Todo tiene alternativas y soluciones, Juan. Por ejemplo, podemos preferir consumir alimentos orgánicos y libres de fertilizantes artificiales. Yo estoy segura de que podemos lograrlo, Juan. Todos debemos ser responsables a la hora de elegir los productos que consumimos para mejorar el ambiente, que es el único lugar donde vivimos. Ahora me doy cuenta de que podemos aportar con pequeñas decisiones y acciones para generar cambios positivos en el cuidado del ambiente. Sin darnos cuenta, podríamos estar contribuyendo a dañar el planeta. Por eso, lo mejor es difundir y conocer la información. Luego de investigar y conversar para responder la pregunta investigable, ¿cuáles son las actividades que alteran el efecto invernadero y ocasionan daños en el planeta y en la comunidad? ¿Cuáles serían las conclusiones? Las fábricas y los automóviles usan derivados de combustibles fósiles para funcionar y expulsan dióxido de carbono.
Si hay más fábricas y automóviles que expulsan dióxido de carbono, se altera la emisión de gases de efecto invernadero, lo que ocasiona daño al planeta y a la comunidad. La deforestación hace que se pierdan los bosques que tienen como función captar el dióxido de carbono y almacenarlo en las plantas. La pérdida de los bosques hace que se aumente el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Por otro lado, según el Ministerio del Ambiente, una de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país es la deforestación. Hemos aprendido que los bosques cumplen un rol muy importante para mantener el equilibrio en el planeta. El uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados en la agricultura hace que aumente la emisión de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Muy bien, creo que hemos logrado responder a la pregunta investigable. Y hemos conocido la importancia de los bosques y los problemas que causa la deforestación en nuestro país y el planeta. En mi región, la Amazonía, hay mucha deforestación por varias razones, como el uso de la madera, la minería, la agricultura, la ganadería. Tienes razón, Laura. La ganadería a gran escala también aporta la alteración de los gases de efecto invernadero. Creo que si nos damos cuenta, muchas de las acciones que hacemos los seres humanos afectan el futuro de nuestro planeta. Pero creo que podemos encontrar maneras adecuadas de vivir en equilibrio. Yo he visto en internet que en otros países ya están usando autos que funcionan con energía solar. Es cierto. También hay personas que utilizan paneles solares que captan la energía solar y la utilizan para dar iluminación a sus casas, calentar el agua, entre otras cosas. Mis tíos me han dicho que hay técnicas en agricultura que no usan fertilizantes o insecticidas que hacen daño al planeta. Sí, y también que se pueden hacer muebles de madera de árboles reforestados, es decir, sembrado para ese fin. También se reciclan muebles de madera para hacer unos nuevos. Sí, podemos encontrar maneras de seguir desarrollando la tecnología y aprovechar lo que nuestro planeta nos da sin dañarlo. Y creo que con el trabajo que estamos haciendo para el final de esta experiencia de aprendizaje, lograremos inspirar a otras personas para tomar mejores decisiones sobre el futuro de la vida en el mundo. Sí, me emociona saber que sí es posible. Al principio pensaba que no iba a ser tan fácil, porque son muchos problemas. Pero conversando con ustedes me he dado cuenta que sí se puede cuando se trabaja en equipo. ¿Y cuando investigamos? Mis exploradores del conocimiento, esta investigación, la esperanza ha renovado. Y para el desafío, poco a poco conseguir... Es momento de repasar lo importante para recordarlo más adelante. Hemos aprendido que el efecto invernadero sirve como un mecanismo de autorregulación de la temperatura propia de la Tierra. Gracias a él, es posible que todos los seres vivos podamos vivir en este planeta. Ahora sabemos que el incremento de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases, alteran el efecto invernadero y como consecuencia produce incremento de la temperatura y hace que nuestro planeta retenga más calor del que necesita. Hay varias actividades humanas que incrementan los gases de efecto invernadero en la atmósfera y producen el calentamiento global. La quema de combustibles fósiles produce exceso de dióxido de carbono. En la deforestación, al talar los árboles, estos dejan de absorber el dióxido de carbono del ambiente y emitir oxígeno. Por este motivo, el dióxido de carbono sigue presente en la atmósfera en altas cantidades. El uso de fertilizantes artificiales para la agricultura produce exceso de óxido nitroso. Los residuos orgánicos que arrojamos a la basura, al descomponerse, generan exceso del gas de efecto invernadero llamado metano. Muy bien, han hecho un gran trabajo. Han investigado información que nos va a ser muy útil cuando hagamos el plan de campaña de difusión. Así es, Jazmín. Ahora ha llegado el momento de despedirnos. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Jaquí sin can!
Hama. Hata Hama. Gracias por acompañarnos en el mágico mundo de Decau. Sigan tomando apuntes para que luego puedan compartirlo con sus profesoras, profesores, compañeras y compañeros. Sigamos ayudando a las y los estudiantes a contar con un horario adecuado para que puedan realizar sus actividades escolares. Y ayudémoslos a acomodar su espacio de estudio para que esté ordenado, limpio y ventilado. Van a ver que así van a estudiar con más ganas. Sigan lavándose las manos con agua y con jabón. Y si van a salir, usen doble mascarilla y mantengan la distancia física. No olviden evitar las 3C, lugares cerrados, muy concurridos y con contacto muy cercano. ¡Chao! ¡Nos vemos mañana!